4:30, that's all you have today? Eso es lo que tengo, eso es lo que tuve hoy. That's all I had today, yeah. Luke Voigt said on the field that he thought that one went further than the one yesterday. Did you feel like it did? Mencionó que él pensó que esa iba fue más lejos que la de ayer. ¿Tú te sentiste así también cuando tú? Sí. A esta yo sentí que le di más duro, pero imagínate esa cosa que mide es, dijo. Yeah, I gotta agree with Luke. You know, I definitely felt that I had down this one much better, but you know, it is what it is. When you hit one like that, are you curious what the number is? Te da curiosidad a veces cuando tú conectas de esa manera, sabes la distancia. Bueno, hoy quería saber porque sentí que le di bien, pero imagínate. Yeah, see. Yeah, you know, I gotta say today I definitely wanted to know because I felt like that I hit that ball really well today. So yeah, a little bit of curiosity there to find out. Herman hit a speed bump there in the sixth inning. What were you seeing from your vantage point as to why he couldn't execute pitches? Como sabes, verdad, Herman estuvo pichando buen juego, pero en ese sexto inning hicieron esa carrera. ¿Qué fue lo que notaste de él terminando los picheos en ese inning? Bueno, perdí un poco el control de la curva. La estaba dejando en la zona alta. Yo creo que eso fue lo único nada más. I think in that inning he lost control of the curveball, you know, and it was staying up. And I think that's it, you know, they were able to take advantage of that. That inning aside, he's pitched very well to start the season. Have you been surprised with how dominant he's been at times on the mound? Y sacando ese inning, o sea, él ha lanzado muy bien en lo que va de esta temporada. ¿Te ha sorprendido el avance que él ha dado como lanzador? No me sorprende porque yo sé que Germán tiene tremendo talento y tiene tremendo picheo para sacar out, para ser uno de los mejores aquí en Grandes Ligas. Siempre se lo ha dicho porque veo eso, los picheos de él, y no me sorprende nada, ¿no? I'm not surprised at all. You know, for a long time I've been telling him he has the stuff to be one of the best pitchers in the big leagues. You know, and he has that kind of, that his pitches are that the quality of his pitches are like that. You know, so he's been able to make adjustments and never surprised for me. No. What does Luke Voigt mean to this team? ¿Qué significa Luke Voigt para este equipo, la consistencia que ha tenido como jugador? Bueno, desde que llegó ha hecho lo que ha tenido que hacer, ha hecho su trabajo, ha ayudado al equipo en todo lado y tremendo pelotero. I mean, you know, Luke, from the first moment he got here, he's been a player for us that has always produced and got the job done, and you know what else can I say about Luke? You know, he's a great baseball player. Gary, you guys are 6-1 on the road, 11-2, I think, over the last 2 weeks. Despite all these injuries, what does it say about your ball club's resiliency, more or less? Excelente récord, y aparte de todo, tomando en cuenta todas las lesiones que han pasado por este equipo, ¿qué deja de eso de decir del calibre de talento y potencial que tiene este equipo? Bueno, siempre de Liga Menor hemos tenido tremendo pelotero en la finca ahí abajo, y nada, esto es una oportunidad para los que están subiendo, los jóvenes, de poder enseñar de que ellos pueden jugar aquí en Grandes Ligas y de hacer su trabajo. Yeah, you know, I believe we have a really, really good minor league system, you know, and right now to see all these young guys come up and have an opportunity to play and show that they can produce at this level, you know, it's great, you know, to see those guys come up and contribute up here, you know, it's great.